Hola, bona tarda, eh, estem aquí amb aquesta sessió de controvèrsia en fibrilació auricular, eh, taula patrocinada per Daichi Sankyo. Eh, jo soc el doctor Julio Martí, electrofisiós de l'Hospital del Mar, i m'acompanya com moderant el doctor José Guerra de l'Hospital de Sant Pau. Eh, tenim quatre ponents d'excepció, hi ha dos temes diferents a tractar. Eh, la doctora Emílcia Truco i la doctora Núria Rivas de d'anticoagulació i després la doctora Conxi Alonso i el doctor Martínez Rubio parlaran sobre ablació de fil·lació auricular. Eh, ja saben els ponents que tenen 12 minuts de presentació, serem molt estrictes amb això i després deixarem 3 minuts de, per, per discussió per al final de, la, de les dues taules. Pues per mi, eh, podia començar la doctora Truco quan vulgui. Eh? Anticoagulació amb ACOTS des del primer moment. A favor. Bueno, bona tarda a tothom. Eh, el meu nom, com de, han dit, és Emil Cetruco, soc metgessa cardiologia de l'Hospital Dr. Josep Trueta i bueno, és un plaer per mi poder parlar en aquesta taula de controvèrsies en fibrilació auricular i amb el tema que m'ha tocat, que és l'anticoagulació amb els sacos des del primer moment. Per començar, recordar-vos que els anticoagulants d'acció directa estan indicats en els malalts amb fibrilació auricular i risc d'ictus, que són l'opció preferida per a l'inici de l'anticoagulació i que, d'acord a les guies europees, La prevención de ictus en malas que son elegibles para que es anticoagulante, pues son preferidos anti-AMS, el K. Recordaros que los malas en válvulas mecánicas o estenosis mitral moderada severa, están excluidos de de esta indicación. Eh, Fincito Talló a Cataluña, la terapia anticoagulante es unas pautas. On el antivitamina K es el tratamiento de primera línea para la fibrilación auricular. Llavors ja sapiguem des de fa més de deu anys que els anticoagulants han mostrat ser almenys tan eficaços com els antivitamina K i en els estudis pivotals randomitzats ja han vist que prevenen l'ictus i l'embolia sistèmica però que fins i tot tenen un millor perfil de seguretat que els, nous, que els altres antivitamina K. I això repercute en la morbimortalitat dels malalts. Posterior a això, s'ha fet un metaanàlisi en què s'ha vist que aquests nou fàrmacs no només produeixen una milloria del risc d'embolia, sinó que fan una reducció significativa de fins al 19% d'aquest risc i amb una reducció molt significativa del risc d'ictus hemorràgic. Independientemente de que el riesgo de ictus isquémico es semblante en entre los dos grupos, se avisa ha que hay una reducción más significativa en la mortalidad total. Y para ello, los anticoagulantes de acción directa pues, se recomiendan en estas guías. una mica parlant de lo que és la, la inter, el intervencionisme de les arritmies, nosaltres ja sapiguem des del estudi compar que la ablació en donant el periablació és millor no modificar aquesta pauta d'anticoagulant. Fins i tot, qui, quizás el pitjor escenari era el que feien abans quan teníem una antivitamina K, ho canviaven a heparina, feien pont i tornaven a l'antivitamina K, perquè el risc inherent que té aquesta patologia se suma el risc que té la intervenció. I per això aquest, aquest review que s'ha fet al grup de Diviase me sembla molt interessant porque no, no me compara los seis estudios randomizados que afían el que es MUMEN, um, antivitamina K y eh, anticoagulantes de acción directa en cuanto a la suspensión procedimiento, sino que revelan que ya un, una mayoría en el, la hemorragia significativa mayor a favor de los no anticoagulantes. De, los anti eh, de anticoagulantes. fincitot, si el ictus isquémico y el sangrado menor continúan eh, semblando en los dos grupos. También sabe bien, la, de la intervención de la, de las arritmias, que la cardioversión ventricular està indicada, eh, tenim aquestes 48, 24, 48 hores de seguretat, però mentre més aviat puguem fer-ho, millor. I en aquest sentit, els anticoagulants no només són còmodes, sinó que també són segurs. Està valorat en diversos estudis, l'Axafa, l'Emanet, el Venturi, el Recircuit, i fins i tot en l'Axafa s'ha afegit un valor eh, de la seguretat en la funció cerebral, que ens preocupa tant en el, en el postintervenció. Post, post Ya partiendo a la, a la vida real, tenemos un registro que yo creo que, que en esta controversia es muy, muy importante. El registro Garfield, que es un estudio prospectivo, que va a valorarse en 35 países y va a incluir unos 39 no porque aquel estudio iba a surtir en una época en que en cara no había habían dadas observacionales, no había habían dadas de vida real, y no nos va a demostrar que el control de la anticoagulación en los antivitaminas K era mm, no, no óptimo, sino que también al control eh, DULEN en aquellos primeros cuatro meses. produïa un empitjorament de l'ictus, un empitjorament del sagnat i un empitjorament de la mortalitat. Llavors, els primers quatre mesos, que són quan el malalt està en pitjor risc, si no està bé anticoagulat del diagnòstic d'FA, quizás no sigui una bona idea esperar els sis controls alterats per canviar d'estratègia. Llavors, també sapiguen que aquests riscs adversos estan o són majors en malalts mal anticoagulats o en els que la qualitat de l'anticoagulació no és la correcta ja eh, dins d'estudis més propers, l'estudi espanyol Fantasia, eh, va veure, va confirmar o va fer un, un, aclari, un aclariment de, de la vida real amb els anticoagulants. Se va veure que amb els malalts que estaven eh, amb anticoagulants d'acció directa hi havia una tendència millor a, a tasa d'esveniments greus, inclús a la mortalitat. I no només perquè el malalt estava fora de rango en un 60% del temps, sinó que també se van incloure malalts vulnerables, malalts amb insuficiència renal, diabèticos, vasculares, que són la majoria dels nostres, dels malalts de cada dia de la fibrilació auricular. Aquest estudi conclou en forma Eh, bastante taxativa, que la utilización en España habría de aumentarse fins al nivel de los países del entorno para conseguir una mejora en el pronóstico de, de los pacientes. Un estudio, digamos, también Prupe, en el que participa el doctor Martí, se ha visto como una revisión de un metaanálisis en los tres eh, anticoagulantes de los cuatro que tenían disponibles ahora, que también en la vida en la vida real van a reducir significativamente el riesgo de ictus a favor del rivaroxaban y el apixaban y el dabigatran van a reducir también el riesgo de hemorragia mayor. Quizás a qué estudios nos ayudan o a estudios de la vida real atrial millón anticoagulante, pero ya saben que siendo de triar, entre una antivitamina K y un acción directa, pues habrían de triar una acción directa. Eh, van a confirmar, lo que ya habían visto en los estudios pigotales, que los anticoagulantes de acción directa reducían significativamente el riesgo de hemorragia intracerebral y que si había una reducción de dosis se asociaba a una mayor seguridad. però en detriment d'una reducció de l'eficàcia. Llavors, no només és important que el malalt estigui correctament anticoagulat, que estigui correctament anticoagulat des del començament del diagnòstic de la seva patologia per lo que vulguem fer, sinó que la dosi que triem sigui correcta. Hi ha un estudi interessant que ha sortit aquest any eh, de, Ca de Catalunya on, on s'han inclòs malalts de prevenció primària i en aquest estudi es va veure que, el, eh, sorprenentment, que el control de dolent d'anticoagulació no era tan alt com en els estudis en via real d'Espanya. Només el 38% dels malalts estaven mal anticoagulats. Y en aquel estudi de prevenció primaria és interessant perquè són la primera la primera porta de contacte amb el malalt de FA, quasi el 70% dels pacients estaven indicats eh amb anticoagulants d'acció directa, d'acord amb les guies europees però en contra de les pautes. I aquel estudi va demostrar que aquest tractament eh en forma, diguem, inadecuada per les per les pautes, no produïa empitjornament del tractament del malalt ni havia més risc de sangrat. També recordar-vos que quan s'indica un anticoagulant eh, s'ha de controlar en forma molt important com està el risc hemorràgic. I en aquest estudi es va veure que els malalts que estaven anticoagulats en una antivitamina K tenien un control deficient del temps de rang terapèutic, però malauradament continuàvem amb l'antivitamina K. Això explica una mica eh, o la falta de temps o la falta de coneixement de, de les contraindicacions o dels canvis que hem de fer en, a, en aquests fàrmacs. Y ya para, para terminar con esta parte de la presentación, sabía que la adherencia y la persistencia en un tratamiento es crucial, ya que cuando una persona no está eh, adherente al tratamiento no es el efecto del fármaco, que en los antivitamina K aquesta adherència és pitjor, ja que tenen un perfil farmacocinètic i de seguretat una mica més desfavorable i això és més greu encara en els en malalts més vulnerables. També que en els anticoagulants d'acció directa haurien d'indicar una dosi adequada, però també fer empoderament del malalt perquè estigui, perquè estigui garantitzada aquesta, aquesta dosi i aquesta informació al pacient. Y que esto no es nomes del paciente ni del meche, sino que también es de actuar sobre el sistema sanitario. La educación, como comentaba, es muy importante y no nomes del malal y del meche, sino que de adecuar un entorno favorable, identificar la dosis correcta, evaluar el trigemorragic, eh, hacer, hacer um, participar a la familia del malal, al meche de atención primaria, tener en cuenta las malaltías, las contraindicaciones que no son inexistentes en aquellos fármacos, aunque son millors. I, per, sobretot, concloure que els anticoagulants d'acció directa se consideren un anticoagulant de primera direcció segons les directrius actuals europees, segons els resultats dels de assajos clínics multicèntrics i la validació que tenim dels estudis de vida real. Hem de millorar encara l'adherència al tractament per a poder tenir un, un resultat òptim i, per sobretot, educar el al pacient, els familiars i els professionals de la salut per millorar la prevenció tromboembòlica en l'FA. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Truco. Eh, o sea, ens has convençut que finalment eh, hem de començar sempre que es pugui amb un anticoagulant d'acció directa, però ara la doctora Ribas ens ha d'intentar convèncer del contrari. Eh? Endavant, doctora Ribas. Anem amb l'activitamina K que li trobem. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies als moderadors, gràcies a l'organització per convidar-me. Efectivament, mi charla és en la part de la controvèrsia en contra. Entonces, en esta parte del contra ya no sé si agradezco tanto la invitación porque realmente ha sido un reto y es un reto. Eh... La presentación que voy a hacer, y esto es un reto porque como ha comentado la doctora anteriormente, las últimas guías europeas del diagnóstico y manejo del paciente con fibrilación auricular dicen que eh, los anticoagulantes directos, los NACOS, son la terapia recomendada eh, de inicio, con un, una, es una indicación clase 1, un nivel de evidencia a. Por lo tanto, la verdad... Es que lo tengo bastante difícil y me siento como James Stewart en esta película, que es Anatomía de un Asesinato, en la que tenía que defender a un asesino confeso. Yo soy esta, estos son los antagonistas de la vitamina K. James Stewart alegó enajenación temporal y yo, a ver qué hago ahora. Entonces, está claro y lo ha defendido así la doctora, y es verdad que estos son los cuatro estudios pivotales en los que se compararon los cuatro anticoagulantes directos con barfarina y que mostraron. Tal y como a, hemos visto previamente, que tienen un perfil de seguridad y eficacia favorable. Es cierto que demostraron ser eh, más eficaces que la barfarina cuando se consideraba ictus o fenómenos trombombólicos en global, pero que cuando diferenciamos entre ictus isquémico y hemorrágico hay diferencias. No son superiores en cuanto a eventos únicamente isquémicos y la mayor eficacia es eh, si se tiene en cuenta eh, sobre todo el, el ictus hemorrágico. Sí es cierto que tienen una mayor seguridad en lo que refiere a sangrado intercaneal a costa de un mayor sangrado gastrointestinal, pero, claro, yo no estoy en el debate a favor y lo que puedo argumentar es que, evidentemente, la experiencia clínica es superior con las antivitamina K. Esos son unos fármacos descubiertos en los años 40-50 y cuya evidencia en el tratamiento de la fibrilación auricular, en la prevención del ictus, es, eh, tiene un largo recorrido y hay múltiples estudios desde los años 80. Sabemos que cuando se consigue un buen control de INR, y esto lo ha comentado la doctora Tuco, las ventajas de los antivitamina K comparadas con los anticoagulantes directos aumentan. Y sabemos que además es un tratamiento que se puede monitorizar e individualizar. Pero yo lo que voy a hacer es centrarme en las dos últimas partes. Y es que los eh, NACOS no se pueden utilizar en todos los contextos y que además eh, son más caros que los antivitamina, antivitamina K y que probablemente todavía no sabemos con certeza cuál es el, eh, el coste efectividad de estos fármacos. En primer lugar, hay una parte eh, que... Al seguir leyendo la, primera parte, la segunda parte de las recomendaciones en las guías del 2020, lo primero que sabemos es que aquí se excluyen los pacientes con prótesis valvulares mecánicas y los pacientes con estenosis mitral. Y esto es así porque en esos cuatro estudios pivotales estos pacientes fueron excluidos. Pero además, en el caso de las prótesis mecánicas, hay algún estudio que ha mostrado que eh, los nacos podrían ser inferiores. De hecho, tenemos el Realign, es un estudio que se finalizó de forma temprana, en el que se comparaba David versus Barfarina en pacientes con prótesis valvulares y que se paró cuando el reclutamiento había alcanzado 252 pacientes porque se detectaron eventos eh, tromboembólicos, en concreto AVC y trombosis asintomática de la prótesis, solo en el brazo de David y un mayor riesgo hemorrágico también en ese brazo. Después hay algún otro estudio, muestro aquí uno que es un proof of concept, publicado también en New England en el 2013, en el que se compara el sabán a una dosis de 15 miligramos eh, dos veces al día con barfarina y en el que parece que eh, hay un, el perfil de seguridad y eficacia podría ser similar en ambos fármacos. Pero esto es una muestra muy pequeña y no es un estudio randomizado. Por lo tanto, a día de hoy, los NACOS no son la primera opción para todos los pacientes. ¿Qué ocurre con la estenosis mitral reumática? Pues de nuevo aquí lo que tenemos es que en los cuatro estudios pivotales estos pacientes estaban excluidos porque lo que se estudió fue la fibrilación auricular denominada no valvular. Es cierto que hay algún estudio observacional, no hay de momento ensayos randomizados como este que es un registro eh, coreano nacional que incluye una, una gran cantidad de pacientes, pero que sigue siendo un registro en el que se sugiere que estos fármacos podrían tener un buen perfil de seguridad y eficacia, quizá incluso superior a lo de a los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K. De todas maneras, de momento no están indicados los nacos en este contexto hasta y tendremos que esperar eh, los resultados de nuevos ensayos. Y tenemos en marcha el Invitus VKK, en el que tendremos más información comparando eh, Rivaroxaban con los antagonistas de la vitamina K en pacientes con estenosis mitral. ¿Qué ocurre en otros contextos? Pues resulta que estos fármacos en su etiqueta indican que están contraindicados en pacientes con una insuficiencia renal terminal o en situación de diálisis. Por debajo de los, del aclaramiento de 15 mililitros minuto están contraindicados. En el caso del Davigatrán, en Europa, por debajo de 30. Estos pacientes fueron excluidos en los ensayos pivotales. Pero además existen resultados conflictivos en los estudios observacionales sobre el perfil de seguridad y eficacia de estos fármacos. Si bien es cierto que podríamos argumentar que no se trata de un tema comparativo entre los NACOS y los antivitamina K, porque tampoco se sabe eh, si realmente existe un buen perfil de seguridad con los antivitamina K en estos enfermos. Tenemos algún registro como este que pongo aquí en referencia, publicado en 2015 en Circulation, que es un registro que muestra una mayor incidencia de hospitalizaciones y de muertes muerte por sangrado en los pacientes con NACOS versus barfarina y hay tres ensayos randomizados, uno de ellos todavía en marcha y dos que muestran unos resultados que son difícilmente interpretables por problemas de reclutamiento, de dosificación de los NACOS y de tiempo rango terapéutico en barfarina. Por lo tanto no tenemos en esta población datos concluyentes pero sabemos que los NACOS no están indicados. ¿Qué pasa en otros pacientes, como por ejemplo la obesidad mórbida? Pues tenemos que saber que tanto la Vigatran como el Risvarosaban y el apixabán tienen distintos eh, niveles plasmáticos, volumen de distribución y vida media eh, en función del peso del paciente. Es cierto que podemos argumentar que quizá esto no se correlaciona con la tasa de eventos y así ha sido en los ensayos pivotales. Ahora bien, hay que recordar que en el RELAY se compara a pacientes con más o con menos de 100 kilos pero no se hacen otras franjas de peso. En el Rocket se incluyó un bajo porcentaje de pacientes con un índice de masa corporal superior al 40 y que hay algunos case reports que indican fallos de tratamiento vinculados a bajos niveles plasmáticos de VEGATRAN en pacientes con un índice de masa corporal superior al 40. Así pues, si bien en los metaanálisis de los distintos estudios parece mostrar que no hay diferencias en cuanto a seguridad y eficacia eh, en función del peso tenemos que tener en cuenta todos estos matices y teniéndolos en cuenta lo que dicen las guías es que en pacientes con un peso alto por encima de los 120 kilos, 40 de índice de masa corporal o en aquellos de muy bajo peso por debajo de los 50 kilos eh, hemos de plantearnos si realmente vamos a indicar un NACO y en caso de hacernos plantear hacer niveles plasmáticos y se recomienda que se puede se debe plantear el paso antagonistas de la vitamina K. Y eh, esto está vinculado un poco con los pacientes obesos porque hoy en día la cirugía bariátrica es una cirugía que es frecuente en la que se hace un bypass gastrointestinal. Hay distintas técnicas. Lo que debemos saber es que todos los anticoagulantes, y esto incluye la antivitamina K, se absorben en la parte distal del estómago y en la parte proximal del intestino. Y que en concreto con respecto a los nacos tenemos evidencias indirectas como que el de se ve influenciado por el pH en su absorción o que la absorción de Ribarosaván está influida por la ingesta de comida. Y sabemos que el edosaván es más o menos soluble en función del pH y esto puede, verse, esto puede ser algo que afecte en su absorción en el caso de esta cirugía. No, hay evidencia científica sólida sobre el uso de los NACOs en este contexto y parece que los antagonistas de la vitamina K son, están menos afectados por este tipo de cirugía. En cuanto al tema de coste-efectividad es muy complejo. Hay dos estudios grandes, uno con con y otro con Davigatran, realizados en España, que muestran que los NACOs pueden ser coste-efectivos. Y otro estudio... Que en el que es un estudio más pequeño que analiza todos los fármacos, que también muestra que los nacos pueden tener un buen perfil coste-efectividad. Ahora bien, no hay que olvidar que existen muchos estudios distintos de coste-efectividad, que los costes son diferentes por países y probablemente lo sean por comunidades, que los eh, métodos de análisis son según los estudios diferentes y que tenemos que pensar en qué medimos. Medimos el precio de venta público, el coste directo, el indirecto, el LAVAC, el ICER. Esto da resultados diversos, difíciles de interpretar y eh, difíciles de comparar. Estudios internacionales no siempre han mostrado un buen perfil de coste-efectividad con estos fármacos. Muestro aquí un estudio canadiense que me ha gustado especialmente porque mostraron que los resultados de coste-efectividad son muy sensibles a las características de los pacientes. Quizás sea más coste-efectivo en un perfil de riesgo que en otro. Y que también depende esto de la dosis del fármaco. Por lo tanto, todavía no sabemos si estos fármacos son coste-efectivos. Y por último tengo que decir la evidencia real y que la situación actual es que hoy en día en Cataluña el sistema público no financia los anticoagulantes directos como primera opción. Pero también tengo que matizar, es cierto que esto es una pauta de armonización publicada en el 2018 y todavía no tiene en cuenta las últimas guías, pero la realidad es esta. En conclusión, yo lo que quiero defender es que no se pueden utilizar en todos los contextos. Que, se desaparece, que en el uso de los nacos desaparecen las ventajas de un control estricto del INR, que todavía no tenemos suficiente evidencia respecto al coste-efectividad y que la realidad en Cataluña pues es la que es y lo demás ya se enajenación temporal. <laughs> gracias. Muchas gracias Nuria. La verdad es que también puso muy difícil y, sí. y nos han dado una materia para discutir que faren aquí esta discusión sobre qué este tema y un el tema se buen al final de al final de, de Doncs ara continuem canviant de, de tòpic i ara parlarem de fibrilació auricular i tinc el plaer de, de presentar en primer lloc a, a la doctora Alonso, en la qual treballo a l'Hospital de Sant Pau, que ens parlarà d'ablació de fibrilació auricular quan abans millor i estarà a favor d'aquesta aquest, posició. Doctora Alonso, tot teu. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Eh, bueno, un placer estar aquí. Por lo menos nos podemos ver los ponentes. ¿eh? Ya retomaremos, esperamos lo antes posible lo de los congresos presenciales, pero bueno, por el momento al menos nos podemos ver los que presentamos. Eh, bueno, yo voy a tener una controversia un poco más fácil que la de Nuria, <laughs> desde mi punto de vista, y voy a defender que la ablación de la fibrilación auricular, pues es mejor cuanto antes la hagamos, mejor. ¿no? Esta frase de cuanto antes mejor. Es una frase que utilizamos todos en casi todos los contextos de la vida diaria ¿eh? y siempre lo utilizamos Dices: voy a hacer esto cuanto antes mejor porque es como que algo que te plantea un problema que te plantea una cierta ansiedad, una cierta no sé, preocupación y dice cuanto antes me lo quite mejor. ¿no? Y entonces en este sentido y aplicado a la fibrilación auricular, evidentemente la fibrilación auricular es un problema ¿no? es un problema de salud pública. Porque aquí tenéis, ya lo sabemos todos, lo que ocasiona. ¿no? Aumenta la mortalidad, el riesgo embólico, las hospitalizaciones, los síntomas, ¿no? la calidad de vida del paciente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto estaréis todos de acuerdo conmigo, yo creo, en que cuanto antes lo tratemos, si nos la podemos quitar de encima, pues cuanto antes mucho mejor. Pero ya sin, sin mirar a todas estas, estas consecuencias que puede tener la fibrilación auricular, si vemos un poco cuál es la evolución, natural de la fibrilación auricular, esta gráfica a mí me gusta mucho, ¿no? porque es cómo empieza más o menos la fibrilación auricular, asumiendo que es un paciente que no, que no tiene una cardiopatía importante o severa, ¿no? y generalmente la, la fibrilación auricular empieza por un desencadenante que suele ser un desencadenante eléctrico en principio, ¿no? Pues estas histoles, un ataque cardíaco, algo que es un desencadenante más bien puramente eléctrico y eh, en forma, en, empieza en forma de paroxismos, pero con el tiempo, si nosotros dejamos evolucionar la fibrilación auricular, esta fibrilación auricular crea más fibrilación auricular. Y con el tiempo se instaura lo que llamamos el remodelado eléctrico, es decir que la fibrilación auricular va siendo más persistente, la aurícula se dilata, fibrosis, etcétera, etcétera. Aparte de esto, además en la fibrilación auricular influyen otros sus otros factores, unos que los podemos modificar, es la franja verde, y otros que no, evidentemente la edad el sexo, la genética, no la podemos modificar. Pero hay factores modificables y ahora las guías de práctica clínica inciden mucho sobre estos factores, como la hipertensión, la obesidad, etcétera, etcétera, que hacen que se instaure ese sustrato que luego nos va a hacer mucho más difícil recuperar el ritmo sinusal o eh, poder curar, vamos a decir así, la fibrilación auricular. Por lo tanto, y viendo este este esquema, está claro que nuestra ventana de oportunidad yo la situaría en la parte inicial, azul, en esta parte que yo he puesto con esta franja más clarita, en la que tenemos un trigger que podemos tratar y que todavía no ha dado lugar a un sustrato. Esto si lo trasladamos a nuestra práctica clínica habitual, pues sería este paciente, ¿no? Un paciente que tiene episodios paroxísticos de fibrilación auricular que está sintomático pero que tiene no tiene cardiopatía o que tiene una cardiopatía muy ligera, con una aurícula todavía no remodelada, poco dilatada. Y nosotros hemos constatado que esto es un fenómeno eléctrico cuando ponemos nuestro catéter en la vena pulmonar y vemos que hay esas descargas rapidísimas que son las que originan la fibrilación auricular. Por lo tanto, yo creo que aquí podría acabar, o sea, cuanto antes, mejor. ¿no? Claro, esto implica que yo estoy proponiendo aquí, como bien, priorizar... El control del ritmo, y hacerlo cuanto antes, mejor, repito. Y esto hay veces que hay, puede quedar todavía el rumor este del estudio Afirme en el que decían que si eh, es lo mismo o parecido estar en fibrilación auricular que en ritmo sinusal, pero es importante priorizar el control del ritmo. Y el control del ritmo, según lo dicen las guías, lo vamos a priorizar para mejorar los síntomas y para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Parece poco. Pero es muy importante ¿eh? lo de mejorar la calidad de vida y los síntomas de nuestros pacientes. Hay datos ya que no solo apoyan una mejoría de, estas, de, estos, de la calidad de vida y los síntomas, sino que ahora tenemos un estudio que se publicó el año pasado eh, en el New England y que abogando por un control muy precoz del ritmo en estos pacientes, no con, no con ablación de fibración auricular, sino con fármacos y muy poquitos con, con ablación pues no solo mejoraba la calidad de vida de los síntomas, sino también la mortalidad, la incidencia de embolias y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, esto lo podemos hacer no solo con la ablación, sino con fármacos, como digo. El caso es que hay multitud de estudios, ya y he puesto aquí un metaanálisis de tantos que hay, que han demostrado que los, la ablación es superior a los fármacos a la hora de prevenir las recurrencias, por lo tanto, mejorar esa sintomatología y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y por lo tanto, como a mí me toca hablar de la ablación, pues efectivamente es lo mejor que podemos hacer una ablación temprana a nuestros pacientes. Las guías nos dicen que siempre después de que tú pruebas fármacos, pues realmente es lo que hacemos, yo creo que todos nosotros, ¿no? Ahora pruebas un fármaco antiarrítmico y después si no funciona, pues indicas la ablación. Y es más o menos la práctica habitual la que tenemos en el momento actual, ¿no? pero no hay que eternizarse tampoco con los fármacos antiarrítmicos y tener al paciente probando un fármaco y otro fármaco. sino que el paciente que no responde, pues hay que indicarle la ablación. pronto. y aquí tenemos este es un estudio que es un estudio de, eh, observacional de las eh, ablaciones que hicimos en españa en 2013 en varios hospitales españoles. en cataluña participamos. creo que en el hospital del mar, can Ruti, y el hospital de San Pau, y ya se ve claramente en esta gráfica muy bonita como si tú indicas la ablación dentro del primer año de evolución desde el diagnóstico, pues realmente el resultado en cuanto a recurrencias es muy superior. Y esto se ha visto refrendado también en otros estudios que, que insisten en lo mismo, es decir, que hay que hacerla también la ablación de forma temprana antes de que sea ya tarde para, para recuperar o poder mejorar al paciente y mantenerlo en ritmo sinusal. Ciertamente ha habido estudios incluso con ablación que, que han insistido en hacer un manejo precoz de la ablación, ¿no? indicarla muy precozmente. Y estos estudios, que esto es un metaanálisis de los estudios que se hicieron inicialmente con radiofrecuencia, reconozco que eran un poco decepcionantes en algún sentido. ¿no? Porque, por ejemplo, todos esperábamos con ansia el mantra PAP diciendo, ahora ya vamos a poder hacer ablación bien con tranquilidad a todo el mundo, pero realmente no dieron el resultado que nosotros esperábamos. ¿no? Y en el fondo, estos estudios adolecen de que las técnicas que utilizan es un poco diferente. Hay algunos estudios que no comprueban el aislamiento de las venas pulmonares, que es hoy el endpoint más importante de la ablación y el principal y el que todos perseguimos. Y por lo tanto, nos dejaron un poco fríos y así. ¿no? Pero ahora tenemos nuevas técnicas de ablación. Se han hecho nuevos estudios y aquí presento tres estudios con un número importante de pacientes, estudios randomizados, que utilizan en vez de radiofrecuencia, en este caso la ablación con el balón de crío y que muestran de una forma consistente todos los estudios cómo es mejor la ablación con un, eh, que, el, que los fármacos antiarrítmicos. Estos estudios tienen unas características y es que es importante que los pacientes se ablacionaron cuando llevaban un año o menos de un año con el diagnóstico de fibrilación auricular. En todos ellos, de forma consistente, hay una reducción del riesgo de, de recurrencia. Es importante, los pacientes están con menos síntomas los que se ablacionan versus los que eh, toman fármacos. Hay mejoría en la calidad de vida. Los pacientes requieren menos, menos actualizaciones y menos, menos hospitalizaciones o menos asistencia en el sistema sanitario y los efectos adversos tanto de la ablación como de los fármacos son equiparables. Es decir, no hay más efectos adversos, hay un, un derrame pericárdico en el STOP-IF pero en el resto de estudios no hay más efectos adversos que los que presentan los pacientes con el tratamiento antiarrítmico. Y entonces también se puede decir, bueno, seguramente que estos estudios son estudios hechos por gente muy experta en centros con mucho volumen que tienen mucha experiencia en ablación de fibrilación auricular. Evidentemente puede que sea así, pero yo quería aquí romper una lanza en que en España y en nuestro entorno ya la ablación de fibrilación auricular es lo que hacemos más frecuentemente en los laboratorios de electrofisiología. Y es una cosa que va a ir creciendo, yo creo que de forma importante, porque el volumen de pacientes que tenemos, que, podemos, que pueden optar a una ablación de fibrilación auricular, es muy importante. Y como consecuencia de este aumento de volumen, este aumento de experiencia que tenemos en los laboratorios, pues también hemos, podemos ver cómo hemos disminuido las complicaciones de forma que la inmensa mayoría de las complicaciones son complicaciones vasculares aunque evidentemente es un procedimiento invasivo y puede estar sujeto a que tengamos complicaciones que pueden ser importantes pero son muy pocas y espero y deseo que cada vez sea menos. Además la evolución tecnológica es previsible que, podamos, que con la evolución tecnológica y la mejora en la ablación pues podamos tener mucho más éxito o, o, o a lo mejor no mucho más pero más éxito y esperemos que menos complicaciones. Así que yo para concluir diré que la estrategia de control de ritmo de forma precoz, y esto quiere decir aproximadamente en el primer año o antes si se puede, tiene un efecto beneficioso sobre la calidad de vida, las hospitalizaciones, las complicaciones y la mortalidad, demostrado en estudios randomizados. De forma precoz la ablación de fibrilación auricular es superior al tratamiento antiarrítmico para la prevención de recurrencias con similar tasa de eventos adversos, y creo que en un futuro la técnica, el refinamiento de, de la ablación permitirá mejorar más aún los resultados y espero que con menos, menos complicaciones. Por lo tanto, la ablación de FEA, cuanto antes, mejor. <laughs> Moltes gràcies, doctor Alonso. Com veieu, la doctora Alonso avui té molta pressa, ha no d'anar molt ràpid. I com a oposició passarem a l'home tranquil, a Toni Martínez, que tinc un gran plaer de presentar, que es parlarà exactament de tot el contrari. No tanta pressa com la doctora Alonso, sinó que el doctor Martínez es parlarà de o anirà en contra d'aquesta posició de quan abans millor ablacionar la fibració auricular. Doctor Martínez. Moltes gràcies. Hola a tots. És per mi també un plaer estar amb vosaltres, amb aquest grup de companys que ens coneixem bé, especialment amb la Concha Alonso, que era resident a Sant Pau quan jo treballava allà i amb el que hem compartit moltes estones. Jo faré una mica la visió contrària, tot i que certament és molt difícil de dir que no vols retirar una cosa que saps que és un problema. Efectivament, si sabem que la natura ens va fer amb ritme sinusal, mantindre el ritme sinusal és sense dubte un objectiu que tots volem i estem tots millor amb ritme sinusal. El que ja m'imaginava és que la doctora Alonso acabaria dient que això predominantment amb ablació. I aquí és on, per sort, i ja que ell ha anat a aquest punt, jo som, crec que puc matitzar-ho, perquè moltes coses coincidirem perquè no pot ser d'una altra manera. Eh, per dir que una cosa és, és el tractament establir, jo crec que hi ha diversos criteris que s'han de tenir molt clars. I si aquests són els punts que jo aniré. Primer, ha de ser un tractament molt eficaç i amb una molt alta seguretat. Ella ha presentat justament aquest, i no ens havíem parlat, aquesta mateixa diapositiva de dades molt recents, tots són estudis del 2001, amb el que es pot veure que l'ablació, efectivament, a un termini de 12 mesos, fixeu-vos que tots els estudis es limiten fins aquí, sembla ser millor que no el tractament antiarrítmic. Però, cal que diguem als pacients que hi ha un munt de pacients. Fixeu-vos, la primera gràfica, aproximadament un 15-20%, però l'última, aproximadament la meitat dels pacients, al cap d'un any, ja han tingut una recurrència. És a dir, dir que l'ablació és la solució no és ben veritat en tots. Estem dient que és millor que, la, que el tractament antiarrímic, però no és la solució per a tots els pacients ni de llarg. Sí que sabem que quan abans millor, aquest estudi ens demostra, fixeu-vos a la banda dreta, si plau, que quan abans millor, en les dues gràfiques en blau, són pacients amb Podeu posar la diapositiva, si sisplau, que ja ha desaparegut? Les dues gràfiques en blau són pacients amb fibrilació auricular paroxística, és a dir, que feia poc temps que tenien evolució i tenen un millor curs que les dues inferiors, que són pacients amb, amb permanent. Eh? Però, I es diferencien, una i l'altra són amb, 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 amb i sense insuficiència cardíaca. No hi ha una gran diferència amb insuficiència cardíaca, però sí que sabem que si es fa en paroxística és millor pas que no en permanent. La gràfica de l'esquerra, si per favor la poden projectar, perquè nosaltres no la veiem aquí, només veiem la, la de és petita, la gràfica a l'esquerra mostra les complicacions que poden haver-hi tant a pacients amb insuficiència cardíaca com sense i aproximadament entre un 2,4% i un 4,5% dels pacients d'un grup i de l'altre van tindre complicacions. És a dir, és, és cert que és una tècnica que és efectiva, però és un cert és que és una tècnica que pot donar complicacions i no s'han de menys tenir. Si agafem pacients que tenen una miqueta més d'evolució, això són estudis de grups molt importants, dels millors grups del món, diria jo, que feien aulació, poden veure que inclús fent servir diferents tècniques al cap d'uns mesos, al cap d'aproximadament 12 mesos, ja la meitat dels pacients tenien recurrències de fibrilació auricular. És a dir, tenien problemes d'eficàcia i tenien problemes de complicacions. Això és d'aquest estudi, fixi's un 5,5% de complicacions severes amb l'ablació. Tal com explicava la doctora Alonso, és cert que les complicacions han anat disminuint, per avanços tècnics, és clar, i això ha fet que tinguem avui a Espanya unes taxes entre un 3 i un 4% aproximadament. Però un 3 o un 4%, si toca, pot ser una complicació important i tots sabem que inclús hi ha hagut alguna mort, tot i que per sort són molt, molt esporàdiques. Un altre dels aspectes que jo crec que cal tindre en compte quan plantegem l'abordatge d'ablació immediata amb tothom és ser realista si això és possible amb, les, amb, les, amb els recursos que tenim. Sabem que la població que tindrà fibrilació auricular pràcticament es doblarà amb els propers 30 anys i això és una estadística optimista. N'hi han de molt més pessimistes que mostren que la, la, la xifra de persones afectades serà encara molt més gran. Eh? A Espanya podem veure que aproximadament entre un 15 i un 20%, això són diversos estudis en població espanyola, tenen fibrilació auricular. És a dir, dir que ablacionarem a tota aquesta població és molt difícil de pensar que tinguem els recursos apropiats per poder-ho fer, a part de si té sentit o no. Aquesta és la mateixa diapositiva que ha presentat la doctora Alonso. Fixeu-vos, estem amb aproximadament 5.000 ablacions en tot l'any, en totes les unitats de rítmies que hi ha en el país. És a dir, és cert que és una tècnica efectiva, però és una tècnica que no podem dir que és universal o d'accés universal en aquests moments, per molt que sigui un terç de les ablacions que es fan en els serveis que disposen d'aquesta tècnica. Llavors, jo crec que hem de definir bé poblacions a les que té una diana clara amb les que pot ser útil. I n'hi ha diverses. Això són estudis, per exemple, en fibració amb insuficiència cardíaca, que es mostra com ablacionar un pacient amb insuficiència cardíaca, que si li logres treure l'efecte té un efecte positiu sobre la supervivència. No hi ha aquest tipus de dubte que és així. Però també hi ha subpoblacions dins de la insuficiència cardíaca que poden beneficiar-se més o menys. Per exemple, persones d'edat més avançada, com es veu a la part alta de la gràfica, semblen tindre un menor benefici que persones més joves i té una certa lògica. O persones amb obesitat, si mirem, per exemple, a baix de tota la gràfica, semblen tindre menys benefici que no pas persones amb un pes normal. Em salto aquesta pel temps. Fixeu-vos aquest en altre estudi específicament analitzant el pronòstic de persones amb fracció d'ejecció inferior o superior al 20%, tots ells amb fallo cardíac, i pot veure com fer ablació en persones que tenen una fracció d'ejecció tremendament baixa, pràcticament té un impacte pronòstic molt lleu, diria jo, donat que fixeu-vos a la banda esquerra, la mortalitat o hospitalització ronda xifres tremendament altes, al redor del 80-90% facis una tècnica o facis l'altra. És a dir, que si tenim una certa capacitat de recuperació sembla tenir un sentit, però no si la fracció d'erecció és pèssima. Tampoc, i per qüestió de temps, no entraré en altres subpoblacions, per exemple, les fibrilacions auriculars d'origen vagal, en què el mecanisme electrofisiològic i on hem d'intervenir no està ben clar. Hi ha alguns estudis experimentals que mostren que relacionar, per exemple, els ganglis al rededor de l'aurícula poden tenir un efecte beneficiós. Tampoc coneixem bé què passa amb els atletes, amb les persones que han fet esforços de llarga durada i, per descomptat, amb altres tipus de població que sabem que tenen cargues que faran variacions estructurals com són els, els valvulars. Una insuficiència mitral crònica, una insuficiència tricuspídia crònica, sabem que ens modificarà. I, a part de l'ablació, tenim altres alternatives. Hi ha alternatives que crec que són molt sensates i que possiblement prenem massa poc seriosament, però que semblen mostrar resultats tremendament positius, com és, per exemple, la reducció de pes. Si mireu a l'esquerra teniu un estudi on es veu clarament que reduir el pes té un millor pronòstic i a la dreta el mateix. Les gràfiques en color blau són els pacients ablacionats amb un o diversos procediments podem veure que hi ha un munt de recurrències i són grups amb experiència. I si el pacient redueix pes, són les curves en vermell podeu veure que el pronòstic millora de manera dràstica, és a dir, que no ens podem limitar a l'avaluació, hem de fer més coses. Això són altres estudis que demostren exactament el mateix. A l'esquerra són pacients amb els que s'ha intentat un control del ritme cardíac per diferents tècniques, amb, parcialment amb fàrmacs, parcialment amb ablació. es pot veure com reducció del pes millora el pronòstic, i a la dreta és un estudi molt interessant on els pacients no estaven ni siquiera ablacionats. S'havia fet una cardioversió i es veu en verd, els que tenen una reducció de pes petitona, com faran una progressió de la seva rítmia cap a fases més permanents, mentre que els que fan una reducció més gran tenen una tendència a disminuir de manera clara la càrrega de, de fibrilació auricular. També sabem que aquesta rítmia s'associa a les apnees i hipoapnees, Eh, les apnees del son afavoreixen caure en fibrilació auricular i tenim multitud d'estudis que mostren que sense o amb ablació millorar i tractar, tractar el, el, les apnees del son milloraran el pronòstic en quant a recorrències de fibrilació auricular. I també sabem que l'alcohol és un modulador de tot, aquest, de tot aquest sistema elèctric i és un tòxic pel miocardi. Per tant, tenim estudis que ens mostren que simplement el fet de fer una abstinència d'alcohol millora el pronòstic respecte als controls. No estem parlant d'ablació i també és una alternativa a prendre en compte. S'ha parlat molt de si les, la cafeïna o les begudes amb cafeïna podien empitjorar el pronòstic i avui tenim dades que ens mostren o bé que no hi ha correlació pronòstica o bé que hi ha una lleugera milloria inclús prenent cafè o té verd en relació a les recaigudes de fibrilació auricular. Per tant, si posem tots aquests factors i altres que per temps no han entrat però que podem parlar de la discussió, podem dir que cal fer en cada cas una balança entre el risc i el benefici i crec que és sensat buscar poblacions a les que tindran un molt, un molt risc de, 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 de amb l'ablació o sigui, eh, i de recaiguda, que són els pacients vellets, els pacients que tinguin una malaltia avançada, classes funcionals molt elevades, que tinguin dilatacions de l'aurícula o tinguin múltiples comorbiditats o múltiples triggers de fibrilació auricular. Per tant, Avui en dia jo crec que és una alternativa, però per pacients seleccionats que poden tindre una milloria pronòstica i s'ha de buscar el pacient que té un poc risc de recaiguda, pacients amb una alta carga, alta probabilitat de recaiguda per alteracions morfològiques, per exemple, sobrecargues de pressió o sobrecargues de volum sobre les cavitats auriculars, tindran una alta probabilitat de recaiguda, fem el que fem. No hi ha un, un escenari que sigui d'accés universal per a tothom i, per tant, crec que cal tindre en compte, a part de l'ablació i a part dels fàrmacs, això estem tots d'acord, en què hi ha estratègies de prevenció de la rítmia a vegades ignorades i a vegades molt senzilles, que tenen tremendament impacte i poden modular les recurrències de tots aquests pacients. I moltes gràcies per la vostra atenció. Eh, molt bé, eh, doctor Martínez. Jo crec que una vegada conclosa, diguéssim, les dues taules, eh, passem una mica a la discussió. Eh, Tenim la possibilitat, eh, el meu company té aquí una tablet, de fer preguntes des de l'audiència, però si no, doncs, començarem una mica a, a parlar. Jo, jo de la primera part de la, de la xarra, que és la part d'anticoagulants, Clar, xoca una mica, l'any 21, que ens preguntin encara si hem de començar o no amb, amb anticoagulants directes, no? perquè jo crec que eh, una de les coses que ha dit la doctora Ribas, clar, eh, que, que la pobra ha tocat no la pel·lícula ballar con la más fea, diria jo, que és una cosa dificilíssima el que ha tocat. Però, bàsicament, clar, eh, diu, no hi ha l'experiència que tenim amb l'anticoagulant, però l'evidència és faraònica, la evidència és faraònica. Però si, si el, el sintrom hagués passat els filtres de la FDA i de la EMA eh, que han passat aquest tipus de fàrmacs, jo crec que el sintrom no els tenim. No? De fet, el sintrom és un matarrates, és a dir, els vitamina K van sortir com a matarrates. El que passa és que avui en dia, plantejar-se, i llavors jo crec que ho has enfocat molt bé buscant, eh, bueno, al final, pues això, les excepcions de l'excepció, no? vull dir, l'infrapeso, el, el l'hipersobrepeso, el els valvulares eh, protésicos, Clar, al final has de buscar... Però, eh, al fons, eh, quan tu comences, Nuri, i començo per tu, quan tu comences un malalt eh, amb filació auricular, què li comences? Eh, yo, si es una acción pública, solo puedo empezar una un antivitamina K salvo los criterios en los que, salvo en las indicaciones del sistema sanitario. Si yo no tuviese en cuenta esto, empezaría con un NACO si no estuviese en las otras. Incluso, lo digo porque ahora la fase, eh, en la fase de COVID y una sí. nos ha permitido Esta incluso ventana. dar más fácilmente los, los nuevos anticoagulantes. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es cierto. A ver. Todo fármaco que tiene la evidencia es potente. Y cuando digo que hay más experiencia con la antivitamina K, claro, es un hecho relativo porque su comienzo en el tiempo es anterior, por lo tanto siempre va a ser así. Uh -huh. eh, y aunque es cierto que han empezado como matarratas es por el hecho de ser anticoagulantes. Los otros Exacto. también lo son, igual servirían como matarratas sí, también, ¿eh? también. Pero la evidencia es bastante potente, tanto en los estudios en vida real como, como en los randomizados, sí. eso está claro. Por lo tanto, no se puede defender lo indefendible. Lo que hay es que matizar, porque esto no es café para todos y eso es lo que yo quería transmitir. Doctor Martínez, ¿quería hacer algún comentario? Sí, yo creo que el título nuestro, Nuria, tendría vale, que haber sí. sido lo imposible. ¿no? <laughs> o sea, defenderlo lo realmente complicado. Pero sí que me gustaría hacer un comentario, ya que has hecho, has mencionado aspectos socioeconómicos y yo soy uno de los autores de, de uno de los trabajos. Nosotros lo hicimos, en el caso del David Gatar, en el que participé, lo pusimos como comparador el coste que pagaba el Servicio Nacional de Salud por un ictus. Y en aquel entonces era unos 4.000 euros. O sea, creo que el, el ahorro económico es brut, enorme, brutal, si realmente planteáramos lo que un ictus cuesta a la sociedad. ¿no? Okay. Evidentemente que no es lo mismo un ictus a una persona de 40 años que uno de 80, pérdidas laborales, pérdidas, impacto sobre la familia, etcétera, etcétera. Pero pensar a cualquier edad que, un, que tiene un ictus un coste de 4.000 y pico euros y esto va a ser el coste definitivo. Nosotros lo evaluamos así, o sea, hicimos el cálculo con las peores condiciones posibles adrede para que no nos pudieran criticar de que hacíamos un cálculo para ir a favor de algo nuevo, o si sea, decimos no, no. Vamos a coger las peores condiciones posibles y todo y así el cálculo era abrumadoramente a favor de, del nuevo anticoagulante y una vez tuve la oportunidad de hacer una revisión de coste efectividad en, también en otros estudios extranjeros y era abrumadoramente a favor. Yo, o sea, que me desmontas el último... Lo siento, <laughs> eres pues compañera que, es que mía de, de lo imposible, pero, eh. pero esto sí que creo, aparte de la eficacia y la seguridad, son fármacos que yo creo que, que hoy en día tienen que ser en primera línea en la gran mayoría y la excepción de la excepción como tú decías no, 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 no lo discuto o sea, me he tocado defender y bueno no he ganado como James Stewart pues. no. y tal eh, si, vez lo, si, lo has hecho muy bien que era muy difícil sí, eh, ¿no? sí, sí. Sí, sí. y también si me permite eso de la cooperación Tant, no, no. Que dic, si sí, permite que sigui dins de l'anticoagulació, jo penso que sí que hem de lluitar per, per que l'evidència clínica arribi al malalt. Perquè realment, si nosaltres seguim unes pautes amb les que no estem d'acord, també estem fent mala praxis. I llavors, és una lluita que jo tinc diària, però en la que m'encanta participar. O sea, perquè jo penso que hem d'estar de molt, molt segurs de lo que fem el dia a dia. No? I és una llàstima, com deia el Julio, que havent tingut l'oportunitat que tenim amb lo de la pandèmia Covid, nosaltres sí. mateixos no hem tirat del carro possiblement sí. suficient. Sí. No? Que aquí hi ha un problema de que, que nosaltres de... hem fet sempre una mica de... Hem anat darrere de tot això. Estàvem més de dematòlegs, de, de la indústria, i nosaltres hem anat posant, perquè allò és molt típic, que tu, tu deies, no, jo moltes vegades pauto naco a la consulta, però sé que tres mesos després, sí. quan veig el malalt, ja el metge de capçalera se los ha tret. Clar, però que aquí, eh, ¿Cómo manejas a que la, la situación de angustia que le donas al malal, diendo que él habría de puzar, habría de pendre al yo? Y cuando el malal veo y muerta pagada digo no puedo parlar con usted digo mire yo no puedo hablar, no puedo hacer qué, qué puedo hacer fácil un informe digo qué bol que poseen en el informe a esta situación el problema es que no sé cuán de útil teniendo en cuenta cómo es la nuestra sociedad y cómo es la nuestra estructura de transmitir al malal que el malal no tiene la culpa de res Alfonso porque es un problema económico que se ya lo saben todos pero claro el malal es, está que este es el corredible que va y ve y que el pobre El que té molta influència o que té molta mà esquerra en el metge de capçalera aconsegueix que, que li posin el, el NACO, però hi ha ja d'altres que no. El que va malament en el metge de capçalera, aquest no aconsegueix el NACO. I clar, per a mi resulta una situació molt incòmoda, perquè al final és el malalt el que, el, 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 el que, el que pateix aquesta, aquest dèficit del sistema públic. Mm. Un tema econòmic, però sobretot amb el curtoplacisme. És a dir, com diu el Toni, eh, jo crec que una cosa que quedava en clara és que evitar un ictus és molt estalvi. És molt estalvi, ja no només pel malalt i per la societat, sinó per tota la família, tot l'entorn del malalt. I això moltes vegades els polítics, moltes vegades estan quatre anys, ells miren només el cortoplacisme i no miren només que el tema... I a banda, tot el tema muntat de síndrom tampoc és tan, eh, tan barat i jo. O sigui, potser la pastilla és barata, però tu tens una sèrie de sistemes d'hematòlegs, d'ambulàncies, de, 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 de desplaçaments, etcètera, etc que és molt més fàcil fer amb Però jo, de tota manera, crec que el tema aquest ja, 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 se ha también en un tema escabros porque ya un componente politizable en todo eso. Quizá comentar que hay una ventana de oportunidad porque estas guías de armonización en realidad son desde 2018 y no tienen en cuenta la evidencia más reciente ni las últimas guías. Y en las guías ha habido cambios, por lo tanto, a lo mejor lo que hay es que plantear a las sociedades, entre ellas a la Sociedad Catalana de Cardiología, que se abre esa ventana de oportunidad una vez que haya pasado toda esta tormenta de la COVID para replantear esas pautas de armonización. Yo sí simplemente como una cosa a favor del sintrón <laughs> para romper una lanza a favor del sintrón el otro día lo comentábamos en el hospital y decía y, y pensamos, no hay que darse cuenta que todos los estudios de los nacos que, que son por lo menos iguales iguales no inferiores al sintrón hay que tener en cuenta que el control con el sintrón en todos los estudios es subóptimo sí. es decir cómo se plantearían los estudios si el, el el TTR el tiempo en rango terapéutico fuera óptimo no, es no es sé cómo se consigue el eso. Problema, el problema es, es que óptimo pero... es dificilísimo. Es bueno, imposible. bueno, dificilísimo, pero Ya, <laughs> pero para el otro canto, bueno, es que no lo sé, porque aquí tema también muy difícil. Aquí, porque también tenéis la adherencia al saco. Sí, pero ah, no. si me esto del, del, del tiempo en rango terapéutico, todos los ensayos que se han hecho con nacos se forzaban los investigadores, se forzaba, yo me acuerdo, llevaban faxes, sí, sí. Te, cuando se mandaban los controles, llevaban un fax recordando cada un día o dos de volver a modificar pautas, etc. Es decir, se, se intentaba al máximo que el, que el control de TTR fuera el óptimo. Y todo así no se lograba, y hay gráficas que muestran que en diversos países se logra más que en otros, los escandinavos eran los mejores, Sí, sí. Pero España Gracias. estaba bastante bien posicionada, pero todo y así, aproximadamente, eh, hacía un promedio, un 40% de los pacientes están fuera de rango, y otro de los problemas es la impredicibilidad, ¿no? o sea, el, el síndrome interacción o los dicomorénicos interaccionan con tal cantidad de comidas y de fármacos que hacen, hacen realmente difícil la situación de control, ¿no? mientras que los otros, a no ser que que utilices fármacos muy concretos, tiene una facilidad de uso tremenda. No hay interacciones ni siquiera con el alcohol. Y en España lo de la cervecilla nos gusta. Y el jamón. Aunque haga fibrilación auricular. No hay duda. Esto de lo de alcohol que has dicho, de abstinencia de alcohol, es un poco duro. Es mejor hacer una ablación. Déjame comentar, justamente, que porque el tema de la ablación es un tema que también es, yo creo que es muy interesante. perquè jo crec que tots estem una mica d'acord amb que, òbviament, sí, clar, si trobes el malalt que diu la doctora Alonso, que és estar al començament de, 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 la malaltia, que té el trigger i tot això, tothom va directe a, a l'ablació. Però la realitat és una altra. La realitat és que es troben auricular de tota mena, i de su padre i de su madre. I jo crec que és veritat el que ha comentat el, el Toni, que, eh, clar, eh, al final no és només l'ablació, o potser no és només els fàrmacs. Al final hem de seleccionar una població que sigui molt adient perquè l'ablació vagi bé, perquè si no, al final tenim mal resultats, perquè moltes de les estudis que heu presentat, això, eh, és a, a l'any de seguiment, bueno, i després de cinc anys, què passa amb aquesta gent? Resulta que els gordos no van bé, resulta que els que tomen alcohol no van bé, resulta que els que tenen insuficiència renal no van bé, resulta... O sigui, al final hi ha una... Després els que tenen aurícula grossa, que això no ho heu parlat, però realment al final, és a dir, hi ha un munt de malalts que l'ablació la, no és la solució, malgrat que jo crec, i estem convençuts, i a més l'evidència va en aquest sentit, que quan més més aviat millor, sobretot per el que tu dius, perquè si estàs trobant el trigger és una possibilitat. Però què em penso de tot el tema aquest de, de les clíniques d'educació, les clíniques de fibrilació auricular per tal de disminuir les la, les recurrències? Jo no puc estar més d'acord amb lo que ha dit Toni de los factores de riesgo y de hecho jo he puesto la primera diapositiva en aquellos factores que podemos modificar, ¿no? Que pueden crear un sustrato y que que hay que actuar sobre la tensión, sobre les hipapneas, sobre todos esos factores, ¿no? Y yo creo que Parte de que la ablación no haya sido. A todos nos hubiera gustado decir la ablación, ¡guau! Mejoran todos los pacientes, que sería lo ideal para nuestros pacientes. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular es muy variopinta y en cada paciente es distinto. Hay unos pacientes que hay un componente más de trigger, que son los que van a ir bien, y hay otros componentes que tú no adelantas nada con, con aislar las venas pulmonares, que estamos haciendo una, un trabajito en una parte de la aurícula y pretendemos curar una serie de efectos que han tenido otra serie de factores como eso, la obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Entonces, yo creo, perdona, contestando tu pregunta, creo que habría que empezar por hacer un, una educación a los pacientes, que es muy difícil. Porque tú le dices al paciente que tiene sobrepeso, por favor, tiene que, tiene que adelgazar, tiene que perder peso, porque todo es más difícil, la punción de la ingle es más difícil, tienes más riesgo de un hematoma, todo es más complejo. Yo solo digo así. Coma en plato de postre, solo, <laughs> pero uno. O sea que habría que hacer, incidir muchísimo, a lo mejor más de lo que hacemos, mucho más, y hacer clínicas o no sé, contar con nutricionistas, con gente de entrenadores, yo que sé que, que yo creo que el resultado sería mucho mejor sí. indudablemente. En claro. ese sentido ahora comenzaremos a participar en, en los hospitales de Cataluña, en, en un protocolo de la, de la ESC que es sobre el empoderamiento del paciente o sea, darle no solo eh, formación sino asegurarse que se adhiere al tratamiento coadyuvante porque obviamente todos queremos pacientes ideales para ablacionar. Claro. Claro, de todas formas, yo, yo creo que aquí Hi ha un problema de plantejament també segur que si agafa la, la fibrilació auricular abans millor els resultats són molt millors i tenim molt clar i ja hi ha fibrilació. però també donem porcentat una evolució temporal de la fibrilació auricular i no sempre tenim això. De mm. dir la precocitat està molt bé, però tots saben que el senyor de 40 anys en una fibrilació auricular parasística sense massa factor de risc, es un tipo de fibrilación auricular y el señor da santa años, hipertenso, diabético, que comienza con una fibrilación auricular, la primera manifestación es una fibrilación auricular persistente, no es el mate tipo de malal. Y porque probablemente la fibrilación auricular es un síntoma, pero la malaltía que ya de es diferente. Dons a lo mejor, en de comenzar a plantearnos, yo que, que es alemán, fundamentalmente le da mucha importancia a la malaltía auricular. Es decir, ya no es tratar avanzo de expres, es evaluar si, si puden, porque no tenían las heinas adecuadas de momento, pero en de, de intentar definir quiénes las heinas pueden ayudar, porque no todas las fibrilaciones auriculares son iguales, y no todas las malaridades son iguales. Ya fibrilación auricular, hay alguien que tiene 40 años que dijo que tiene una anira B, MAI. hi ha gent que molt... És que a vegades et trobat gent de 70 anys que debuta per filiació auricular sense massa factor de risc, que no sap per què i que van molt bé, també. Uh -huh. És dir, és una malaltia molt complexa, molt més complexa que... Veient la punta de l'Isebert, uh -huh. però hi ha molta més cosa. Sí. Completament d'acord. Em sembla que és molt multifactorial i amb factors que no dominem bé. La fisiopatologia estricta i, i, i els moduladors no els dominem bé. Tots sabem, per exemple, que als EPOCs, un EPOC avançat o un valvulòpat pensat per per molt que tu cremis, si allò hi ha una sobrecàrrega, una estenosi mitral, per exemple, no? Si tenes estenosi, una sobrecàrrega de pressió o de volum amb una valvulopatia, t'anirà matxacant allò i anirà separant les fibres, anirà fent disarrei, etc, i acabarà fibrosant. Aquests pacients no és el mateix cas que el de 40 anys. Ara estem d'acord amb que això ha millorat molt, si mirem retrospectivament fa 15 anys, les complicacions eren al redor del 15% moltes d'elles molt més greus que avui, hi havia, hi havia uns quants morts. Ara és molt raro que hi hagi un, un event fatal, no? I l'èxit és molt més alt, sembla molt menys cruent. Duren els procediments molt pocs. Si us recordeu els, els que, els que vau començar fa uns anys, vuit hores. Sí, mm -hmm. Hi havia d'haver-hi dos o tres operadors per anar-se canviant, perquè una ablació durava vuit hores. I ara, ja ara millors. estem en una altra dimensió. I segurament d'aquí un poquet temps estiguem en una altra molt millor que la que estem ara. No? Però jo crec que que a data d'avui ens han de circunscriure els pacients que realment pensem que poden tenir un benefici clar i una alta probabilitat de mantenir el ritme sinusal. Per què, per què creieu que passa la, la diapositiva que he posat de la Societat Espanyola de Cardiologia? Eh, per què creieu que només que fem 5.000 i pico d'ablacions a Espanya encara? Per què creieu? Perquè ja els referidors no, no, no es fien d'aquest tipus de procediments? Perquè encara tenim la tendència de que potser s'ha publicat moltes coses que tot era el 90% d'èxit i la gent confon una ablació de filació auricular amb una ablació d'un golf? És a dir, per què penseu que et fem tan poques a Espanya? Difícil de dir. Però jo m'imagino que deu haver una mica de tot. Uh, la capacitat no crec que sigui molt més gran. La capacitat actual muntada, perquè necessites sales, necessites hores de quiròfano i necessites un personal altament qualificat. Mm. És una relació com més complexa que la resta, mm. llavors per això en molts llocs no es fa... O sigui, és possible que es pogués fer alguna cosa més, però no crec que a data d'avui hi hagi molt més recurs muntat. Yo, no yo creo, creo que, que esto sí. puede ser, pero también creo que hay gente, referidores, que no refieren a los pacientes y todavía hay mucha, mucho cambiar de flecainida, ahora miadrona y luego vuelvo a esto. Y, y a veces yo creo que se dilata un poco el tiempo, en, se entretiene uno con los fármacos. Muchas gracias, doctor Alonso. Desafortunadamente, acaba aquí, ha sido una, una discusión súper interesante. De chat cosas perdí, pero aquí estoy. Muchísimas gracias a todos por estar a nosotras.